¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy aquí, pues, el profesor Gustavo. Les saluda el profesor Guti. Bueno, estamos aquí, pues, chicos, transmitiendo lenguaje, una clase especial. Vamos a hacer un pequeño repasito de una pregunta de admisión de San Marcos, ya que estamos a puerta del examen de admisión. El profesor de economía ha tenido un inconveniente y me ha pedido que lo reemplace. Así que, chicos, vamos a empezar entonces con el repasito, ¿ya? Comparte, etiqueta. Pregunta. Muy bien, chicos. Vamos a responder los tres últimos exámenes 2019, 2019-2 y 2020-1. Estos exámenes van a ser justamente los que van a estar relacionados con las preguntas que van a venir el día 2 y 3 de octubre, examen San Marcos. ¿Ah, chicos? Así que buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué me cuentan? Hoy recordamos, chicos, el nacimiento del gran Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya? Hoy recordamos el nacimiento de Cervantes Saavedra, chicos, ¿ya? Muy bien. Valentino, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Comparte, por favor, comparte. Ahí te van a mandar el material ahorita. Estamos, pues, chicos, ya hoy es 30, mañana, hoy es 29, mañana es 30, y ya, pues, termina justamente lo que es el mes de septiembre, y entramos al mes de octubre, mes de la reflexión. Muy bien. Hola, Fiorella, ¿cómo está, Fiorella? ¿Qué tal? Bien, chicos, comparte, comparte, por favor, comparte. Estoy, pues, chicos, frente a la Casa de la Literatura Peruana, chicos. Ahí ese es el lugar. Me imagino que habrá visitado la Casa de la Literatura Peruana. Estoy frente a la Casa de la Literatura Peruana. Estoy ahí de visita un rato, chicos. Un rato ahí, pues, sin mascarilla. Bueno, son cosas que suelen pasar, chicos. Seguimos subiendo, chicos. Hay que subir a 100, por favor, chicos. Voy a 100 conectados, ¿no? Por favor. El tema es muy interesante. Es un repasito gratis de lenguaje. Solo te lo da la Academia Perú Libre, no te la da otra, ¿eh? Ojo. Ya, ojo. Ojo, 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 ojo. No, chicos, vamos, comparte. Todas las compartan, chicos. Compartan, chiquitos, compartan. Compartan, muchachos. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces. Creo que ya no van a venir más, muchachos. Bienvenidos los 54 alumnos que están presentes el día de hoy. Gracias, chicos, por estar acá.
Vamos a continuar entonces. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, dijo mi amigo Sarkaturgar. ¿Ya? Un ratito, chicos, un momento. Bien, chicos, tenemos la primera pregunta, entonces vamos con la primera pregunta. Ya vamos con la primera pregunta, chicos. Me dice ahí, en el salón de clases, el profesor. En el salón de clases, el profesor. En el salón de clases, el profesor. En el salón de clases, el profesor propone, tengo que primero ubicar al emisor, ¿no? El emisor es el profesor, él es el emisor, ahí está. Propone a los alumnos que elaboren proyectos sobre la actividad turística de Lima. ¿Quiénes son los receptores? Los alumnos son los receptores. Que elaboren proyectos sobre la actividad turística de Lima. Ese es el mensaje. Uno de los estudiantes pregunta, ¿el proyecto se trabajará en grupo o se hará individualmente? En este proceso comunicativo, referente, chicos, siempre referente está relacionado con el mensaje, ¿ya? Siempre va a ir de la mano con el mensaje. Por lo tanto, ¿van a elaborar proyectos? Sí, ese es el mensaje. ¿Pero de qué? De la actividad turística de Lima. La respuesta correcta es bebecita, ¿ya? La respuesta correcta, chicos, es bebecita. La respuesta correcta, chicos, es bebecita. Chicos, esta es la respuesta, bebecita. La respuesta correcta es la actividad turística de Lima. Esta es la respuesta correcta, chicos. A ver, preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. La respuesta, entonces, es bebecita. Chicos, todavía no ha llegado todavía no he tenido la suerte de poder comprarme mi tableta, chicos. Estoy aguja maruja. Estoy Misión Imposible. Estoy Mickey Mouse. Así que, ya. Chicos. La respuesta entonces es la B, ¿ya? La respuesta es la B de beso. B de beso, chicos. Comparte, por favor, comparte. Esta es una clase especial el día de hoy de repaso de lenguaje. Para el examen de admisión. La respuesta es la B de bebecita. ¿Ya? Muy bien, chicos. Comparte, por favor. Chicos, seguimos entonces, seguimos. A ver, chicos, pregunta uno, bebecita, ya la ve, beso. Uno beso. Chicos, sería B, entonces de beso. Recuerda entonces, emisor. Al emisor se le llama también fuente, recuerda, damos un datito acá, chicos, unos datos importantes.
Al emisor se le conoce como fuente y al receptor se le conoce como destino, ¿ya? Destino y fuente. Destino. La fuente es el emisor y el destino es el receptor, ¿ya? Muy bien. La respuesta entonces sería la B de beso. B de beso, chicos, sería la respuesta. B de beso. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Saludos, José. José, si puedes invitar a tus amigos, comparte, por favor, es un repaso de lenguaje sin querer queriendo, ¿eh? Sin querer queriendo. Sin querer queriendo, ¿ya? ¿Eh? Muy bien, chicos. Ahí está entonces. Profesor, ¿y esta pregunta qué sería, profesor? Bueno, esto sería justamente como un feedback. Este sería el feedback en cual el alumno le dice, uno de los estudiantes pregunta. Este sería entonces el feedback, ¿ya? Sería la retroalimentación, chicos. Esto sería la retroalimentación, ¿ya? Sería, como dicen en Villarreal, sería la retroalimentación o sería el feedback. Muy bien. Listo, chicos, continuamos. Continuamos entonces. Bien, chicos, vamos a compartir entonces. Compartimos, chicos, hacemos nuestras preguntas de rigor. Estoy frente a la Casa de la Literatura Peruana, un lugar muy interesante que voy a visitar para que conozcas más sobre nuestra literatura. Muy bien. Vamos entonces, chicos, con la pregunta 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pregunta 2 de la noche, chicos. 2. A ver, de acuerdo con la segmentación silábica, las palabras pueden adscribirse a diferentes clases. ¿Ya? Tengo que hacer mi separación silábica. Empiezo entonces y digo, empiezo escribiendo y digo, no. Empiezo diciendo a e aéreo. Ya está. Profe, ya hice mi segmentación silábica, claro. ¿Ya hiciste ya? Bien. Listo, chicos. A ver, ahí está. Hice mi segmentación silábica, ahí está. Entonces me dice que aéreo tiene cuatro sílabas. Tiene cuatro sílabas, ¿cierto? Cuatro. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es? Tetrasilábica. Ya está. Sigo ahora. Trabajo ahora truán. Trabajo truán. Trabajo truán. Pero hay un problema con truán, chicos. ¿Cierto? Una sola sílaba nomás, profe. Claro, hay una sola sílaba nada más. Porque forma diptongo. Entonces, por lo tanto, es monosilábica. Trabajo cohete. Chicos, un momento, ¿qué pasó? ¿Se borró? Ya. Trabajo cohete, chicos, entonces, trabajo cohete. Trabajo cohete. Co-e. Recuerda que la H no interrumpe nada, ¿eh? Cohete. Cohete tiene, chicos, tiene tres. Es trisilábica, ¿ya? Y país. País sería pues bisilábica. Entonces empiezo a dar mi respuesta y digo, uno, aéreo, uno con B. Ahí está. Dos con D. Tres con A. Y cuatro con C. Uno con B. ¿Cierto? 2 con D, 3 con A y 4 con C. Mi respuesta sería entonces, avioncito. Mi respuesta sería, chicos, avioncito. Mi respuesta sería avioncito, ¿ya? Sería avioncito mi respuesta, chicos. Muy bien. Excelente, José. Está ya listo ya para poder postular este 2 y 3 de octubre.
Un saludo a todos los muchachos que postulan este día 2 de 3 de octubre, chicos. Postulan a la San Marcos. Los más grandes éxitos para ustedes, chicos. Saben que la Academia Perú Libre va a estar siempre ahí con ustedes, apoyándolos. El profesor Gustavo, que le habla también, el profesor Gustavo Reyes, Merifleo, apoyándolos a ustedes, chicos, por su postulación. Entonces, la 2 sería la A. Vamos ahora con la pregunta 3. Pregunta 3, ya. Vamos con la pregunta 3. Pregunta 3. Pregunta 3. Tenemos el uso del por qué de causa, por qué de conjunción, por qué de por el cual y por qué de pregunta. En ciertos contextos se debe escribir por qué con sentido interrogativo y en otros por qué sustantivo. Analice los siguientes enunciados y determine el cual exhibe una estructura correcta. Ya, chicos, empezamos a analizar. Averiguamos por qué se olvidaron de nuestras maletas. Esta es una pregunta, pues. No está pidiendo analizar los siguientes enunciados y determinar cuál es una estructura correcta. A ver, ¿por qué? Es una pregunta indirecta, ¿cierto? ¿Ya están preparados? ¿Por qué? No, acá tiene que ser, pues, sin tilde, ¿verdad? Sin tilde. Nadie daba razón del por qué. Junto. Tampoco. No sabemos por qué. Sin tilde. Entonces mi respuesta correcta es avioncito. Mi respuesta correcta, chicos, es avioncito. ¿Ahí qué marcaron ustedes? ¿Qué marcaron, chicos? Avioncito, ¿no? Marcaron avioncito. ¿Qué tal, Maili? ¿Cómo estás? Bien, chicos, entonces marcamos avioncito. Muy bien. Marcamos entonces avioncito, chicos. ¿Bien? Continuamos, chicos. Continuamos entonces. Vamos con la pregunta 4. Vamos con la pregunta 4, chicos, también. Vamos con la pregunta 4. Bueno, chicos, tenemos preparada 20 preguntitas nada más, chicos. Estamos de 7 y 36 a 8 y 36. Es una horita nomás otra idea. No, chicos, espero que sea de su importancia. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, chicos, vamos entonces con la pregunta número 4. Está la pregunta número 4, es un tema muy interesante relacionado justamente con los alomorfos. A ver, profesor, ¿qué es un alomorfo? A ver, chicos, el alomorfo solamente son, por ejemplo, los alomorfos son las terminaciones que tienen algunas palabras, ¿ya? En el sistema de la lengua, los morfemas pueden ser tener alomorfos, es decir, variantes de efectivo morfema. Por ejemplo, tengo componer, ¿cierto? Tengo componer. Este componer, que es justamente el paradigma, ha sufrido justamente variantes, ¿cierto? Ha sufrido variantes, ¿cierto? Componer tiene una variante que sería yo compongo, tú compones, él compone, pero si lo quiero decir en tiempo pasado, yo compuse, él compuso, ¿ves? En tiempo pasado compuso. ¿Das cuenta? Ahora, otro alomorfo también que puedo tener acá. El alomorfo también puede estar intervenido, por ejemplo, por la S y por el S. Son también alomorfos.
Por ejemplo, el alomorfo de gato sería gatos. El alomorfo de tren sería trenes. Ahí está mis alomorfos. Mira, gato y trenes. Son mis alomorfos. Ya, ahí está. Compuso canciones. Ahí está mi alomorfo. Profesor, ¿y por qué el ano tiene alomorfo? Mi amigo tiene una nueva amiga. No hay variación. Sigue siendo lo mismo. Llegó cuando todos habían llegado, tampoco. La actriz no tiene variación. Brillante. Y entonces la respuesta, chicos, es bebecita. Ah, chicos, la respuesta entonces es bebecita. Marcamos bebecita, chicos, entonces. Marcamos bebecita. Está con mucho cariño, chicos, para la bebecita. Muy bien. Marcamos, chicos, entonces bebecita. Bien, chicos, continuamos, doctores. Chicos de la Academia Perú Libre. Es mi canción favorita, chicos, bebecita de mi querido amigo, amigo mío, que converso a veces con él. Mi querido amigo Anuel, gran cantante, chico, respetado en el ámbito del trap. Ya, chicos, vamos con las cinco, a ver. Cinco, me dice ahí. En el sistema lingüístico contamos con ciertos criterios para la clasificación de los verbos. Uy, 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 chicos. Clasificación de verbos. Tenemos que recordar, pues, semántica, morfológica o sintáctica. En consecuencia, si en ellos fueron los culpables, fueron, profesor, fueron. Recuerda entonces, fueron es un verbo copulativo, chicos. Copulativo. Ya, este verbo copulativo sirve de cópula. ¿Qué quiere decir? Que para poder tener sentido el copulativo tiene que tener la presencia de un atributo. Necesita un atributo. ¿Qué necesita, profesor? Un atributo, pues. Este atributo, según la gramática, dice que puede ser una frase nominal, una frase adjetiva o una frase preposicional. Te das cuenta, lo culpable es una frase nominal. Por lo tanto, este verbo de acá es copulativo. El verbo es, en llegarán por la mañana, el verbo es llegarán. Recuerda, el verbo transitivo es, recuerda, ¿qué son los verbos intransitivos? Son aquellos verbos que no forman objeto directo y no forman objeto indirecto. Por lo tanto, esos verbos pueden formar realmente circunstancial, ¿verdad, chicos? Entonces, profe, ¿qué sería intransitivo? Sería esta respuesta, llegará por la mañana. Por lo tanto, la respuesta sería, chicos, sería corazón roto. La respuesta sería entonces, casa, corazón roto, ¿ya? Sería corazón roto la respuesta entonces, sería casa, corazón roto, ¿ya, chicos? Muy bien. A ver, Charlie, alomorfos son las variaciones que sufren que sufren las palabras, Charlie. Por ejemplo, tú eres Charlie, yo puedo decir Charlinis, ¿cierto? Alomorfos. No hay que confundir con amalgama, que es otra cosa, ¿ya? Muy bien. Vamos con la pregunta número 6, chicos, porque a las 8 y 30 cerramos la transmisión. Vamos, chicos, con las 6. 6. Determine cuáles de los siguientes enunciados exige una puntuación correcta. A ver, signo de puntuación, signo de puntuación. Muy bien. Amigos, hay que caminar con sumo cuidado. Esta coma está bien, ¿cierto? Esta coma está correcta. Muy bien, correcta, profesor. Cuando todo termine. Dos puntos, acaba dos puntos, por lo tanto es incorrecto, debe haber dos puntos, ¿ya? Se preparó intensamente, mas no fue elegido. Esta coma, chicos, es una coma justamente de preposición, ¿cierto? Pero, este más es pero, por lo tanto es correcto, adversativo. Creo, coma, como Sócrates, dos puntos. Que solo sé, no, acá debe ir dos puntos, ¿cierto? No debe ir coma y debe ir entre comillas. Ya, por lo tanto, la respuesta correcta es avioncito.
La respuesta correcta, chicos, es avioncito. La respuesta correcta, entonces, es avioncito. Sería la respuesta correcta, chicos. Entonces, avioncito sería la respuesta correcta. Sería avioncito. Claro, avioncito, pues. Muy bien, chicos. Avioncito, pues. Muy bien. Vamos con la pregunta 7. Pregunta 7, chicos. Pregunta 7. Uso de mayúsculas, mis estimados. Uso de mayúsculas, chicos. Profesor, ¿por qué? ¿Te das cuenta, chicos, que casi todos los exámenes de San Marcos no puede faltar uso de mayúsculas? ¿Ah? No puede faltar en un examen, chicos. Cuidado, ¿ah? Aquellos chicos que postulan esta semana, no olvidarse de esto. Empezamos, chicos. Vamos. Este potentado quiere viajar a la luna, correcto, habla del astro, pero no cuenta con la preparación suficiente. ¿Ya? Correcto, profesor. La 1 es correcto. Muy bien. Se dice que hay muchos peligros para quienes viven casi al borde del río Rima. Recuerda, chicos, solamente va con mayúscula el nombre del río, no en este caso lo que es río. Por lo tanto, acá es incorrecto. Aquí es incorrecto. Seguimos. Algunos opinólogos manifiestan que ya hemos llegado a la decadencia de Occidente. No, pues, decadencia no puede ir con mayúscula y Occidente tampoco. Por lo tanto, es incorrecto. Ayer fui a una buena conferencia sobre las causas y efectos de la revolución, efectivo, correcto y francesa. Por lo tanto, mi respuesta correcta, chicos, en la 7 es corazón roto. Entonces, mi respuesta correcta, chicos, sería entonces en la casa, sería COVID o casa. ¿Ya? Sería casa. Ahora, un datito más, chicos. Siempre hay que dar datitos. Recuerda, los meses del año, meses, días, ¿ya? Meses, días, enfermedades, religiones, se escriben con minúscula, ya no olvides eso. Meses, enfermedades, se escriben con... Se escriben con minúscula, ¿ya? Coma, meses, días, enfermedades y religiones. Van con minúscula, ¿ya? Es un datito, chicos, que no quiero que te olvides. No quiero que te olvides por eso. Recuerda, meses del año, días de la semana y enfermedades, salvo que tengan el nombre de su descubridor, van con minúscula, ¿ya? Van con minúscula, no olvides eso, ¿ya? No olvides eso, Valentino, José, Jennifer y todos los chicos que están conectados y están con y están justamente dando su opinión, opinando aquí sobre esta transmisión especial, sin querer queriendo querer, chicos, sin querer queriendo querer, ¿ya? De la semana número 13, justamente por el repaso de San Marcos. Bien, chicos. Vamos con la pregunta 8, chicos. Ochoa, Ochoa. Vamos con la pregunta 8A, 8A, 8. Tema 8, chicos, está relacionado justamente con relaciones semánticas. Mucho cuidado, chicos. Vamos a explicar acá una cosa. La polisemia es un fenómeno semántico. El único fenómeno semántico que existe, ya, regresamos un ratito, chicos. El único fenómeno semántico que existe se llama polisemia, ¿no? Fenómeno semántico. ¿Okay? Las demás son relaciones semánticas. No hay que confundir eso, ¿ya? Entonces, el único fenómeno semántico, ¿cuál es, profesor? El único fenómeno semántico es la polisemia, ¿ya? Polisemia. Lo primero que tiene que explicar al alumno, que no confunda
La polisemia con la homonimia, porque la polisemia es un fenómeno semántico y la homonimia es, ¿qué es la homonimia, profesor? La homonimia es una relación semántica. Considerando las relaciones léxicas, establezca la corrección, la correcta correspondencia entre columnas. Tenga en cuenta las palabras subrayadas. Mientras que Ana es compasiva, Claudia es inclemente. ¿Qué hay acá, profesor? Acá hay una oposición. Acá hay una antonimia. Hay una antonimia, profesor. Marco, uno casa. El policía infligió una multa al que infringió la norma. Ojo, chicos, infligió. ¿Qué relación hay ahí, profesor? Ahí hay una paronimia, profe. Profe, ¿qué se infligió? Vamos a decir que se infligió, ¿eh? ¿Ya qué se infligió, chicos? Ponemos ahí infligió. Infligió. ¿Ya? Infligió, chicos. ¿Qué se infligió, profesor? Imponer un castigo. El policía impuso una multa al que no respetó la norma. Infligió es imponer un castigo, ¿ya? O aplicar un castigo. Por ejemplo, la madre de Carlos infligió un castigo a su hijo. Ya está. Infringió, que es romper, no acatar una norma. ¿Correcto, chicos? Infringió. Bien, claro hasta ahí. Muy bien, chicos, la respuesta sería 2 con A. Bien, vamos bien, chicos, vamos bien, parece que la C. Las olas del bravío, olas, ondas marinas y olas que son económicas, chicos. Ah, profesor, acá se está produciendo, profesor, una polisemia, por supuesto. 3 con D. El terror, el tenor y tenor, tenor italiano, con cantante, ¿qué relación tienen, chicos? Tiene una relación, profesor, de hipónimos, por supuesto. Cantante, hay cantantes tenores, hay cantantes sopranos. Por lo tanto, mi respuesta correcta es bebecita. Mi respuesta es la B, chicos. Mi respuesta es bebecita. Bien. Bebecita es mi respuesta, chicos. Entonces, mi respuesta en la 8 es besito. Mi respuesta es besito, ¿ya? Mi respuesta es besito, chicos, ¿ya? Mi respuesta entonces es besito. Muy bien. Polisemia es un fenómeno semántico y homonimia es una relación semántica. No hay que confundir. Correcto, parónimo. Entonces ya sabe, por favor, Valentino, cuidado con infligir y no con infringir, ¿ya? Infligir es imponerte, ¿no? Valentino infligió un castigo a su enamorada. ¿Es? O puede decir, Jennifer infringió la norma de su casa. No respetó las leyes. Muy bien. Vamos con la pregunta 9, doctores. Entonces mi respuesta acá en la 8 es. Mi respuesta en la 8, entonces sería, chico, ¿qué sería mi respuesta en la 8? Profe, mi respuesta sería entonces bebecita, profe. Muy bien. Ahí está. Vamos con la pregunta 9, chicos. Pregunta 9. Pregunta 9. Pregunta 9. Pregunta 9. Chicos, empezamos. A ver, profesor, uso de mayúsculas. Por ejemplo, chicos, nunca, jamás pongas mayúscula a un sustantivo colectivo, doctor. Incorrecto. ¿Ya? No puedes poner mayúscula a un colectivo jamás. Grábatelo. Musical tampoco va con mayúscula. Terrible. Sí. Error.
durante la Revolución Rusa. Chicos, rusa va con minúscula, pues. Siempre los gentilicios van con minúscula. Por lo tanto, no. El cubismo y dadaísmo. No puede ir con mayúscula esto de acá tampoco. Error. Correcto, 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 correcto. La D es correctísima. Y la E, profesor, el ministro de salud clausuró el viejo hospital. No puede ir el cargo nunca mayúscula. Error. Por lo tanto, mi respuesta correcta es dedo. En la 9 es dedo. Ya, en la 9 es dedo, chicos. En la 9 es dedo. En la 9 es dedo, chicos. 9 dedo. Esperen, chicos, que el internet demora. Tranquilo. No, no se hagan hígado. ¿Ya? La respuesta en la 9 es dedo. Nueve dedos, chicos. Esperen que siempre la señal va a demorar en llegar. ¿Ya? Dedito. Muy bien. Vamos con la pregunta 10, chicos. Pregunta 10 de la noche. Pregunta 10. Las oraciones desiderativas. Desiderativas quiere decir que emplean la actitud del hablante. Hablamos de la actitud del hablante. Actitud del hablante. ¿Ah? Actitud del hablante. Siempre va a haber un deseo, un anhelo. Actitud del hablante, ¿ya, doctores? Bien. Las oraciones iterativas se hallan ligadas a la función expresiva del lenguaje. De esta manera se manifiesta claramente el deseo o la voluntad de que se cumpla lo enunciado. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que corresponde a una oración desiderativa. Manténgase, no, pues, profesor. Manténgase es una llamada de atención muy severa. Por lo tanto, es imperativo, pues. ¿Cierto, chico? ¿Qué, profesor? Es imperativo. Le dije que se exprese con propiedad en la reunión. También no es. No es. Que todo le salga bien. Ahí está, chicos. Al decirle que todo le salga bien es un deseo. ¿Ya? Ya está, la respuesta es casa, chicos. La respuesta es corazón roto. Diana, Lucía, no, esa es una imperativa y otra imperativa. Por lo tanto, la respuesta correcta, chicos, es casa. Es bebecita. No, bebecita no digo, este. Es casa, ¿no? COVID. Sería, chicos, COVID. ¿Ya? La respuesta sería COVID. Ah, chicos, sería COVID. No puede ser la E porque dice señor maneje. Es una oración justamente, una tiene una coma justamente de llamada de atención, ¿no? Imperativa, llamada de atención. La actitud. Habla del deseo. Actitud del hablante. ¿Ya? Actitud del hablante, chicos. Actitud del hablante. Por lo tanto, hablamos justamente de las oraciones según la actitud del hablante. Vamos a seguir leyendo comentarios, chicos. Comenten, hablen, chicos. Comenten. COVID. Muy bien, Guillermo Aguilar. Valentino Cornejo. Un gran saludo, chicos, para la institución educativa Manuel Polo Jiménez, mi colegio. Saludos para ellos, para los chicos. Muy bien. Un saludo para todos ellos. Que también siguen la transmisión de algunos directos que se hace. Bien, chicos, continuamos entonces. Continuamos. Saludo también a los compañeros de la Academia Perú Libre que están desarrollando sus clases ahorita en el ciclo básico tarde. Bien, un saludo para ellos. Gran saludo para ellos también. Bien, chicos, continuamos entonces. Muy bien, continuamos, chicos. Vamos con la pregunta 11. Pregunta 11, profe. Pregunta 11. Hablamos justamente de semántica, ¿no? Semánticamente, las palabras presentan significados básicos de carácter universal que corresponden a la realidad como el denotativo. O sea, todos los significados que hablen de realidades, chicos, van a ser denotativos, ¿ya? Van a ser denotativos, porque están relacionados justamente con la realidad, ¿correcto? Circundante. En este marco conceptual, elija la alternativa que presente el significado de este tipo. Manuel le sacó el jugo. No, pero eso, ¿cómo le va a
sacar el jugo, profesor. Eso es de connotativo. Por lo tanto, la respuesta no va. La respuesta no va, no va. Póstuma de Humberto, póstuma tampoco va. ¿Ya? Acá en la respuesta en la 11 sería justamente póstuma. Póstuma sí creo que va, chicos. Póstuma va. Sí, póstuma sí va. Ya tengo mi respuesta sería entonces la B, la única sería correcta la B, bebecita. Arde sería connotativo, lluvia connotativo, respira. La esperanza no se puede respirar, chicos, por lo tanto mi respuesta correcta es bebecita, ¿ya? En la 11 es bebecita, ¿correcto? Bebecita, chicos, se han acostumbrado ustedes con mi amiga la bebecita. ¿Qué, chicos? Vamos con la 12. Vamos con la 12, chicos, vamos con la 12, a ver, 12, ahí está. En el enunciado, me pide ditongos, me pide ditongos. Profe, ¿me pide ditongos? Sí, me pide ditongos, profe. Vamos a buscar los ditongos. Me pide ditongos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por lo tanto, digo, en permeabilidad no tengo ditongos, ¿cierto? En inflamación tengo uno, en cual tengo dos, en recomienda tengo tres, en probiótico tengo cuatro, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuántos ditongos me piden, chicos? Me piden en la número 12, me piden justamente 4. Mi respuesta es COVID. Mi respuesta es COVID. ¿Cuál es mi respuesta, chicos? Mi respuesta es COVID. Mi respuesta es COVID, ¿ya? Mi respuesta es COVID. ¿Eh, chicos? Chicos, cuando se habla de bebecita, pues toda la vida, ¿no? Ya está. Chicos, entonces tenemos, profesor. Profesor, ¿y qué tipo de ditongos tengo? Si eres más exquisito, profesor, ya empezamos. Ditongo creciente, creciente, ditongo creciente también, justamente, ditongo creciente. Entonces tengo 4 ditongos crecientes, porque van de menor a mayor. ¿Ya? Crecientes. Tengo entonces 4 ditongos. Para aquellos que son bien así crecientes. Vamos con la pregunta 13, chicos. Pregunta 13 de la noche. Pregunta 13 de la noche, chicos. Me estoy perdiendo mi novela, chicos. Me estoy perdiendo mi novela, pero acá estoy, chicos. Acá estoy. Bien. Viendo mi serie, chicos. Mi serie de vuelta al barrio. Saludo para aquellos, a todos esos muchachos que se creen que son Pedritos. Están de moda los Pedritos, chicos. Están de moda los Pedritos, ¿no? Saludo para los Pedritos. Chicos, vamos con la número 13. Ay, ay, ay. Vamos. Oración. Toda oración se caracteriza porque expresa un sentimiento completo. Tiene una autonomía sintáctica. Correcto, chicos. Es una oración. La frase carece de verbo. La proposición es dependiente. ¿Qué nos pide entonces? Las proposiciones subordinadas, sustantivas, cumplen las funciones propias de un nombre sustantivo. Considerando ello, elija la alternativa que presenta una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Objeto directo. Efectivamente, Valentino. No nos piden ya, tope Valentino. Los demás son ya, tope Valentino. Este muchacho Valentino. Bien, chicos, empezamos con la número, con la A. Es recomendable eso. Ahí está. Es recomendable eso. Eso. Ya. Bien. Seguimos con la número 13. Ayer entregaron los 4 folletos. Ya. Que solicitaron. Ya. Seguimos, chicos. Seguimos. ¿Has comprado muchos regalos para los niños? No. Acá no puede ser la C porque no hay objeto directo ya. Él verificó que todas las ventanas estuvieran abiertas. Tampoco. ¿Ya? Ensayó tanto la coreografía que al fin lo logró. Entonces, mi respuesta, ¿cuál sería, chicos? A ver, ¿cuál sería mi respuesta, la número 13? ¿Cuál sería mi respuesta, la número 13? A ver, chicos, respuesta, la número 13 sería, ¿cuál sería la respuesta? A ver. ¿Cuál sería? Ayer los entregaron.
los entregaron. ¿Cierto? Ayer los entregaron. A ver, chicos, ¿cuál es tu respuesta acá? A ver, ¿cuál es tu respuesta acá en la número 13? A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta acá en la número 13? A ver. ¿Cuál sería tu respuesta a la número 13? Los cuatro. Este cuatro es, viene a ser modificar acá. Ayer los entregaron. Los cuatro folletos. Los entregaron. ¿Cierto? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Sería justamente bebecita, claro. Sería bebecita. Hasta lo de. La respuesta sería entonces.